Primer córner y se cierra el primer tiempo. La última del primer tiempo. Va Polenta a buscar el golpe de cabeza. Allá viene el centro. ¡Noguera! ¡Reyes! ¡Reyes hace un atajadón! El envío de Noguera buscando el ángulo superior derecho. Y la pelota se va a perder al córner. La última, se salva el Deportivo. Sí, muy buen cabezazo de Noguera. Buen centro también de Diego Zavala. Y esta es una fórmula que Nacional debe aprovechar, ¿no? El juego aéreo teniendo a Noguera ahí dentro del área notable, Reyes con mano derecha. Bueno, la levantará Nacional desde el sector de la zurda. Ahí va a mandar el centro Camilo Cándido. Cándido manda la pelota. Allá va al segundo palo. Van todos a buscarla, saca Piris. Un remate, ahí está, gol. ¡Gol! ¡Gol de Nacional en una jugada entreverada! Aparece Jonathan Rodríguez buscando la pelota sobre el segundo parante y después van todos, el Colo Ramírez, Federico Martínez, a buscar una pelota que termina festejando Nacional en gol. Cuando jugábamos el tercer minuto de descuento, Nacional pone la ventaja en el partido en el Gran Parque Central. El córner tirado del otro lado trajo tanto peligro como aquel que había sacado el arquero Reyes tras cabezazo de Noguera. Vas a ganar Nacional en el cierre del primer tiempo. La diferencia de tener un 9. Ahí está, simplemente cazar una pelota dentro del área y mandarla a guardar. Quedó solo Jonathan Rodríguez. Pateaba el segundo palo y en el camino el Colo Ramírez pone la cabeza. La coloca contra el palo. No sé si es justo o no justo, pero ha sido la efectividad de encontrar a un goleador en el área chica. Deportivo Maldonado se queja porque fue un gol que se da un minuto después del tiempo que había marcado el árbitro como adición. Y el goleador, que no estaba claro con los pies, se zambulló para ver si rozaba la pelota. Lo logró y Ramírez le da el triunfo a Nacional. ¡Golazo de Cololó! Sport 890. En todo el mundo. Pone freno, saliendo con la pelota por el andarivel de la zurda. Romero entregando atrás para Ferreira. Nacional gana por un tanto contra cero. El gol fue conquistado en el minuto 48 del primer tiempo por Juan Ignacio Ramírez. Fue a recibir la pelota el zaguero Herrera. Herrera para Cotuño. Guillermo Cotuño tiró para Cantera. Queda largo el pase. Saca entonces Nacional. El toque de Polenta cae en la mitad de terreno. La colocaron sobre el círculo central para el Torito. La pelota para Lozano. Lozano para Zavala. Zavala para Pereiro. Va Zavala al punto penal. Llega también el Colo Ramírez. La duerme Pereiro. Ahí levanta el centro para el Colo. ¡Martínez! ¡Pegó en el palo! Nacional, el 2-0. Gol de Nacional de 2-0 en el 10, minuto 10 del segundo tiempo. Federico Martínez logra, después del impacto en el palo, ser más rápido que los jugadores de Deportivo Maldonado para marcar una diferencia que le deja al cuadro de Coito Cuesta arriba el partido. Nacional lo venía enlenteciendo. Pereiro se encendió, mandó una bocha sobre la zona más caliente y Federico Martínez termina abrochando el 2-0. Bueno, al diablo esa idea de que para hacer un gol de cabeza hay que despegarse del piso y saltar mucho. En este caso, Federico Martínez, desde el piso, con el pecho contra el piso, puso la cabeza e hizo el gol. Un gran centro de Pereiro desde la derecha, apuntándole al segundo palo que lo atacó muy bien Martínez. Señores, la gran descarga de Diego Zavala de vuelta, ¿no? Con un toque Zavala, liberó todas las marcas y a partir de ahí la pelota a la derecha para Pereiro, el centro al área chica. Martínez, que gana la posición por adentro, cabecea, pega en el palo, la pelota vuelve hacia donde él estaba y desde el piso vuelve a cabecear antes del cierre. Y ahora sí es un golpe muy importante para el Deportivo, que seguía cerca del arco de Chazo, que lo había podido empatar, pero Martínez pone el 2-0. ¡Golazo de Cololó! Sport 890. Ha crecido Deportivo en juego, pero no tiene contundencia. El equipo de Maldonado, que sigue perdiendo 2-0. Lleva la pelota el Depor en la mitad de terreno. Va quitando, después de un error de Ferreira, la pelota Nacional. Allá viene para 13 y corre, y se viene 13 y se viene el gol, se viene el gol, se viene el gol. 13 apuesta el gol, no va más. ¡Gol! ¡Gol! ¡Marca Vesubio! ¡Gol de Nacional, Alfonso Treza! Una corrida del floridense, un error de Ferreira en la mitad de terreno, perdiendo la pelota. Y después salió disparado, como bólido, rápido y furioso, Treza, rumbo a la portería de Reyes para marcar el tercero
Nacional golea Deportivo Maldonado, pone la firma el generoso Alfonso Treza. Otra descarga de Diego Zavala, fundamental también en el pase profundo y después una gran carrera con potencia de Alfonso Treza. No lo cortaron a tiempo, seguramente esperaban que de repente no resolviera como lo termina haciendo. Notable definición de Alfonso Treza, un gol que seguramente él espera también para definitivamente liquidar el partido en el parque. El fuerte de él, la carrera y tirar la pelota hacia adelante. Muy pocos jugadores haciendo ese recurso de adelantar el balón y correr casi de manera vertiginosa detrás de la pelota. Pocos jugadores lo hacen tan bien acá. El tema es que lo que no venía haciendo bien lo acaba de ejecutar, que es la definición. Poniendo la pelota por encima del arquero. Un gran gol de Treza para que tome confianza en algo que le viene faltando y a Nacional para sentir que el partido ahora sí está cerrado. ¡Golazo de Cololó! Sport 890. Peñarol mañana entrará al campeón del siglo estando un punto arriba nada más de Nacional en el anual. Acá viene Nacional, Taco, entra Damián y está, tiró, ¡gol! ¡Gol! Nacional, Bruno Damiani, la pelota cerca del área chica y estaba Damiani para tocar la frente a Reyes y marcar el cuarto gol. Nacional termina con una abultadísima diferencia frente al Deportivo Maldonado a 4 del final. Lo firma Bruno Damiani. En racha, porque esto que le pasó a Damiani por cómo define, enredado, con un rebote que va para él dentro del área chica, con un arquero que se le tira encima para intentar dejar que la pelota golpeara contra su cuerpo y la bola va entre su cuerpo, marca claramente cuando un delantero entiende que el arco está más grande y que lo que toca siempre está cerca de transformarse en gol. Buen taco de Federico Martínez para meter la pelota en el área. Era una salida del Deportivo Maldonado, Nacional que presiona, la recupera, toca y termina llegando con Lozano metiendo la diagonal, pero después qué bien Federico Martínez, y luego la pelea del goleador, que de pierna derecha ante las piernas del arquero Reyes pone el 4-0 final, un resultado inesperado en cuanto a la diferencia para lo que fue el partido. Golazo de Cololó. Sport 890.